primero de esas necesidades hay que sacar una jerarquía de cuáles son las prioridades. Profe David, ¿por qué le parece importante vivir un día de la democracia como el que vivimos hoy? Agradezco la pregunta, Salomé. Comento que el Día de la Democracia es importante en nuestra institución educativa porque hoy estamos ejerciendo el derecho al voto, una posibilidad que heredamos de la cultura griega y que hoy nos posibilita conseguir frente a nosotros un líder que nos va a ayudar en el tema ambiental, cultural, social, educativo y en todos los otros elementos que nos ayudan para tener una calidad educativa que tanto estamos buscando. Espero que en este año la personería lidere proyectos interesantes y trascendentales para los estudiantes y que al final del año podamos tener una rendición de cuentas muy próspera en donde se demuestre que hubo un progreso integral en todo lo que concierne a la institución educativa Antonio Roldán Betancourt. Con este carnaval de una manera un poco más diferente y más didáctica, donde en ella se van actividades recreativas como comparsas, música y que podamos integrar más a nuestro colegio, caracterizado por la alegría y por la sabrosura que cada uno cuenta en sí. Entonces que toda esa representación que cada uno tiene, las incorporemos en uno solo y que formemos unas buenas Olimpiadas, un buen Antonio Roldán.